y arquitectura de manera grupal. Esperamos que los alumnos sigáis participando no solamente en este tipo de iniciativas, sino en las que se os ocurran, y que sigáis viendo a los profesores como una parte que puede colaborar con vosotros y que en ningún momento vamos a poner ningún tipo de impedimento. Yo he pedido hacer la presentación de esta tarde por muchas y variadas razones. Bueno, la primera, creo que ya quedó claro que a mí el mundo de la arquitectura y del cine es un tema que me interesa muchísimo. Y muchos de vosotros habéis pasado conmigo en clase, incluso muchos de los que están aquí sentados han pasado conmigo en clase, y yo hablaba y comentaba determinadas cosas y pensaba que caía en terreno seco, ¿no? Vamos, en terreno mojado. Que ahí nadie estaba escuchando mis ideas o que las relaciones que yo estaba planteando a nadie le interesaban. Pues cuál será mi sorpresa, que con el paso del tiempo, que yo recuerde, han estado conmigo Mario, Mario y Héctor. Ismael, creo que conmigo no. ¿Ves? Me acuerdo bastante bien. O sea, para mí es un momento realmente importante tener en esta mesa a Mario Camuña, a Mario Díez, a Héctor Ayuso y a Ismael Cocino. Que cada uno de ellos va a plasmar y va a hablar de distintos temas dentro del mundo del cine. Mario y Mario van a hablar de un tema con el que yo personalmente me siento muy identificada y realmente no es la primera vez que yo voy a Mario a hablar del tema del Señor de los Anillos, ya que hizo un trabajo para mi asignatura en cuestión a la arquitectura. Héctor Ayuso va a hacer un trabajo de escenografías. A Héctor, que tengo que decir, le tengo un especial cariño, de hecho lo llevo sin de carrera, así que le veo muy a menudo. Y por último, a Ismael Cocino, que aunque no he tenido el placer de hablar de clase, supongo que la conferencia será estupenda. Muchísimas gracias y espero que...